Mi nombre es Leonardo. En alguna parte dimos vuelta donde no debíamos. Ahora estamos acorralados, con nuestras espaldas contra la pared en este callejón lleno de basura. Hay 15 miembros de los Moradragones, la pandilla callejera más ruda del lado este, bloqueándonos la salida. La única forma en que nos permitirían salir de aquí es si estamos muertos. Sostengo mi katana en una posición relajada, pero preparada. A mi izquierda, Donatello y Miguel Ángel hacen lo mismo con Bo y Chacos. Rafael cuida mi lado derecho. Siento su cuerpo temblar con energía tensa, esperando a ser desencadenada en una liberación salvaje y severa. ¡Están muertos, fenómenos! ¡Nadie invade el territorio de los Moradragones y queda impune! ¡En especial cuando traen puestos unos ridículos disfraces de tortuga! Se equivoca. No traemos puesto ningún disfraz. Las tortugas ninja adolescentes mutantes de Eastman y Laird. ¡Hey, oigan! ¡Aquí vienen, dispérsense! Estos tipos son jóvenes, pero no novatos. Tienen experiencia y han sido endurecidos por las calles. Han peleado y derrotado a todo lo que tenga dos piernas en esta área. Excepto a nosotros. Los golpeamos desde lo alto. Yo corto a dos mientras caigo. Donatello elimina un tercero con su voz. Los vagos no pierden mucho tiempo en combate mano a mano. Se separan en grupos pequeños y abren fuego con su artillería. A Rafael le encanta esto. Hay un destello cuando saca sus saes. Los tres tipos rudos ni siquiera ven eso. ¡Qué pena! ¿Quién es otro tipo? No lo sé, alguna especie de fenómenos. Pero incluso los fenómenos pueden sangrar, ¡rebánenlos! Sí, podemos sangrar. ¡Y ustedes también! Nuestra primera gran pelea ha terminado y seguimos de pie. Nuestro entrenamiento ha cumplido su cometido. Splinter estará complacido. Una sirena de policía se oye muy cerca y se aproxima rápidamente. Cuando lleguen, solo encontrarán lo que queda de la pandilla de los Moradragones. No nos gusta huir de aquellos que serían nuestros aliados. Pero debemos hacerlo. No nos entenderían. La coladera nos llama. Nunca estamos lejos de un medio de escape. Ya que fuimos entrenados en el camino del ninjutsu. Golpeamos duro y desaparecemos. En la noche. El drenaje es nuestro hogar. Conocemos cada centímetro de estos pasajes subterráneos. Ya que durante todos nuestros años de vida hemos habitado en esta oscuridad profunda. Aprendiendo, creciendo y preparándonos. ¡Ah! ¡Hijos míos! ¡Por fin han regresado! ¿Acaso han peleado? ¡Y ganamos, Maestro Splinter! ¡Contra 15 enemigos! ¡Ah! ¡Lo han hecho bien! ¡Sus habilidades están en su mejor momento! ¡Durante muchos años preví esta noche! ¡Y ahora llegó el momento! El momento de que les diga sobre la misión para la cual los he entrenado durante estos últimos 13 años. Sabrán acerca de mi vida y de cómo surgieron ustedes. Mi historia empieza hace unos 20 años. Yo era una rata joven, una mascota que compró y cuidó mi querido maestro Hamato Yoshi. Mi jaula siempre estaba en su dojo, y yo observaba su práctica diaria. Le divertía verme imitar sus movimientos, pero era más que simple imitación. Lentamente aprendí su arte, el misterioso arte marcial del ninjutsu. No podría haber tenido mejor maestro, ya que se decía que Hamato Yoshi era el mejor guerrero sombra de su clan. Yo.
Él fue uno del famoso Clan Pie, los guerreros y asesinos más temidos de todo Japón. Otro miembro del Clan Pie era Orokunagi. Él y mi maestro Yoshi competían ferozmente en todo, en especial por el amor de una joven, Tang Shen. Ambos trataron de conquistarla, pero desde el principio ella amó solo a uno, a mi maestro Yoshi. Nagi enloqueció de celos una noche fatídica. Fue a la casa de Tang Shen a exigirle que lo amara. Shen se rehusó, diciendo que solo deseaba a Yoshi. En una furia de celos, Nagi empezó a golpearla. En ese momento, Yoshi, quien iba a visitar a su amada, entró a la habitación y vio a Nagi listo para golpearla. ¡Shen, por los dioses, no! ¡Ja, perro Yoshi! Si no puedo tener a esta muchacha, entonces nadie la tendrá. El mundo de Yoshi desapareció tras una neblina roja. Y cuando se disipó, Nagi ya no existía. La vergüenza de Yoshi era enorme. Al matar a otro miembro de su clan, se había deshonrado a sí mismo. Sus opciones eran sencillas, pero no fáciles. Quitarse la vida y esperar encontrar el honor en la siguiente vida. O huir con Shen a otro país y tratar de empezar la vida de nuevo. Eligió lo segundo, llevándose consigo unas cuantas pertenencias, incluyéndome, y vino con Shen a Nueva York. Aquí mi maestro creó una pequeña escuela de artes marciales. Mientras tanto, en Japón, Nagi. La familia de Nagi, en especial su hermano menor, Saki, estaba llorando su muerte. Saki, de 7 años de edad, juró vengarse de Yoshi. El pie se apoderó de la ira de Saki y la utilizó para manipularlo para sus propias intenciones. Saki comenzó un entrenamiento intensivo en las artes ninjas y pronto superó a sus maestros. Al ir creciendo, su odio hacia Yoshi se intensificó y se hizo más amargo. Orokusaki, has demostrado tus habilidades. Aunque solo tienes 18 años de edad, eres nuestro asesino más astuto. Un líder capaz. Por lo tanto, te hemos elegido para que vayas a los Estados Unidos y encabeces la sucursal de Nueva York del pie. Por fin, una oportunidad para vengar la muerte de mi hermano. ¡Somos el pie! Saki actuó rápidamente. En menos de un año había convertido al pie de Nueva York en una fuerza para tomar en cuenta. Bajo el liderazgo de Saki, el pie pronto se involucró en muchas actividades criminales, tráfico de drogas, tráfico de armas y su especialidad, el asesinato. Saki, ahora llamado el Destructor, era exitoso, mas no estaba satisfecho. En su corazón ardía un odio hacia Hamato Yoshi y su esposa Tang Shen. En una noche hace casi 15 años, Saki finalmente decidió actuar. El momento es correcto. Los he rastreado. Por el asesinato de mi hermano, no habrá escape alguno.